Okay. Eso fue lo que nos dio ella ahorita, ¿va? Sí, sí, eso es lo que estaba poniendo. Y después vienen dos adverbios. Hi, teacher. Hey, hello. What's up, teacher? I'm sorry because it's not raining, but there was like a thunder, and my internet kicked me off. It was because of it's about to rain here, and it is causing some problems with the internet here. Yeah. So I have. I understand you. Thank you. Sí, porque va a pasar lo mismo a mí aquí. Ya comenzó a llover. Mm-hmm. Yes, let's be patient. Maybe we can finish the class. Or if not, si no, ahí la hacemos el viernes. Depende cómo nos trate esto. Pero si se me cae por mucho tiempo, quizás voy a tener que... Ah, good, no hay problem. Viernes la hacemos. El viernes, de todos modos. Pues sí. ¿Cómo estamos encerrados? Ok. Básicamente, lo más importante para no cargar mucho era lo que les estaba diciendo antes que se nos cayera el internet. Los adverbios de frecuencia normalmente van después del verbo principal, a no ser que sea el verbo to be, am, is, are, entonces el adverbio se coloca antes de, después del verbo. Okay. Es como un... Siempre tenemos excepciones cuando es con el verbo to be. Esta es una de ellas, ¿ok? Y les explicaba el ejemplo aquí. We usually go shopping on Saturday. El adverbio está antes del verbo principal. Pero si es el verbo to be, entonces el adverbio va a ir después del verbo. Y lo que ya saben que a veces van al principio de la oración... Algunos de ellos, como por ejemplo, occasionally, sometimes, often, frequently, y usually. Ellos pueden ir al final y algunos al principio, como al final, rarely and seldom. We go rarely, yes? I have a question. Yes? We can use adverbs or frequency in the past tense. No. Esto, okay. Los adverbios de frecuencia se utilizan solo en el tiempo presente. Uh-huh. Ok, gracias. Y podemos usarlos o podemos no usarlos. Por ejemplo, si yo tomo la primera oración. Y yo solo le digo, we go shopping on Saturday. Aquí lo omito, we go shopping on Saturday. Le estoy indicando que nosotros vamos de compras los sábados. No importa si no lo uso, pero si yo quiero darle una idea de la frecuencia con que lo hago, entonces le puedo agregar el adverbio. Usualmente, igual el significado de ello, ¿verdad? Solo lo podemos usar en presente, como decir always, es decir siempre, el 100% del tiempo, ¿verdad? Entonces, esa palabra no cabría como para hablar en pasado. Teacher, y puede ser usado como una respuesta corta. Sí se puede usar en las respuestas, aunque no creo que cortas, porque si yo le preguntara, sí se puede, depende, es que depende de cada quien y, ajá, porque si yo le pregunto, do you ever go to the movies? Occasionally. Do you ever go to the movie? Si yo le pregunto, ¿alguna vez vas al cine? Do you ever go to the movie? Y usted me puede decir, yes, I do. ¿Y solo ocasionalmente? Yeah. Y si usted me dice, yes, I do. I go to the movies twice a year, probably. Or yes, I do. I go to the movie, but not very often. Mm-hmm.
Teacher, o sea que no sería correcto si, como ella dice, digamos, usted me pregunta si voy al cine y yo le digo sometimes o always, no estaría correcto solo contestar así. Está correcto. Lo que a veces se dice es de que da la impresión para el receptor del mensaje, si usted me da una respuesta así de corta y seca, me daría la impresión de que no quiere hablar conmigo. Ajá, sí. Yo le digo, ¿do you ever go to the movies? Sometimes. Entonces okay. El receptor entiende que usted no quiere hablar. Yeah, I got it. Ajá, entonces por eso le digo, depende del contexto de la persona. Lo mejor es decir una respuesta completa, ¿verdad? No, I never go to the movies because it's very expensive. Yes. Ajá. Entonces dar un poco más de detalles. Lo mejor es dar respuestas completas. Uh-huh. Okay. Any other question? No. Okay. It's clear. And I will send you this. Mm-hmm. Okay. Son como hay definidos e indefinidos. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo le digo I always, o si le digo I sometimes drink coffee. Indefinido. I sometimes drink coffee before bed. Entonces solo, si yo digo sometimes, no es como, es indefinido. Solo le doy una idea de con qué frecuencia lo hago. Pero los definidos son estos, como decir hourly, daily, weekly, monthly, every second, twice a year, once, twice. Todos estos son definidos porque la frecuencia es exacta. Si yo le digo que tomo café antes de dormir dos veces por semana, I drink coffee before bed twice a week, dos veces por semana. Entonces ya la frecuencia es bien exacta. No lo dejamos como así como, imagínese cuánto por ciento, ¿verdad? Okay. Y la ubicación en las oraciones, como les decía, ¿verdad? Básicamente es esta. Vamos a leer. Adverbs of frequency are put directly before the main verb. Okay. Se pone directamente antes del verbo principal. Si es be, el verbo principal, no hay verbo auxiliar, entonces son puestos atrás del verbo to be. Uh-huh. Y aquí tenemos lo más es subject, auxiliary or verb be, the adverb, main verb, and object, place or times. For example, I often go swimming in the evening. He, si hay auxiliar, se pone acá, doesn't, y luego el adverbio y luego el verbo. He doesn't always play tennis. We are usually here in summer because the verb is be. Entonces, ahí en la tablita se les van a ir viendo el a dónde lo van a poner. Okay, si es be eso. Esto es más que todo en oraciones. Cuando preguntamos how often es como una pregunta ya como gramaticalmente armada para saber, yo quiero saber exactamente la frecuencia, ¿ok? Esos son algunos, how often do you play tennis? I, y aquí cualquiera de esos adverbios, I never play tennis. How many times es otra ya formulada para saber sobre frecuencia, que básicamente para lo que se utiliza. Se las voy a mandar. Lo que queríamos hacer era cómo formular preguntas. Aquí está la información para formar oraciones. Ahora para preguntas es casi lo mismo. Vamos a hacer una yes, no questions. ¿Cómo le preguntaría, usted ve televisión en la noche?
¿Cómo sería esa pregunta en inglés? Usted, quiero saber si usted ve televisión en la noche. Do you watch TV in the evening, yes. At night? Sorry. Okay, do you watch TV at night? At night. Do you watch TV at night? Y la persona puede contestar, yes, I do or no, I don't. Ahora, si yo le quiero preguntar utilizando un adverbio de frecuencia, el adverbio iría antes del verbo. How often? How often es diferente. Si estamos haciendo una yes, no question, este yes, no question, ¿verdad? Do you watch TV at night? Yes, I do, or no, I don't. Pero si yo le quiero preguntar, ¿y tú siempre ves televisión en la noche? Do you always watch TV at night? Do you always watch TV at night? Entonces solo lo voy a poner antes del verbo. Aquí está el verbo, watch. Watch. Si se fijan, va igual. Do you watch TV at night? Solo le introduje el adverbio antes del verbo, que era lo que ayer no pudimos hacer, ¿verdad? Do you always watch TV at night? Ya la persona puede contestar igual. Yes, I do. No, I don't. Dependerá, ¿verdad? Yes, I do. I always watch the news at night, for example. Sí, siempre veo las noticias en la noche. Yes, I do. I always watch the news at night. Solo hay que recordar eso. Siempre se va a poner antes del verbo principal. Pero si es el verbo to be, es... diferente. Is your father? Yes, he is. Yeah. It's not just no question. Yes, he is. He is. Always on time. Entonces aquí el verbo va primero y luego el adverb of frequency después del sujeto. La estructura cambia un poco. ¿Sí? Yes. Y están las WH questions. Okay, estas son para no complicarnos. Ustedes saben que solo le ponemos al principio la WH word. What do you watch? On TV at night. ¿Qué miras en la televisión por las noches? What do you watch on TV at night? I watch the news. Okay, veo las noticias. Ahora, si le quiero preguntar, ¿qué es lo que siempre ves en las noches en la televisión? What do you always watch? Solo le va a agregar antes la WH word. Porque yo quiero saber qué es lo que siempre mira, qué es lo que siempre toma, a qué horas te va siempre a dormir,
Pero ahora, si yo quiero saber frecuencia, ya esa es una pregunta ya estructurada. How often do you? ¿Verdad? Porque yo quiero que usted me diga la frecuencia, no le voy a decir yo la frecuencia. Aquí yo se la estoy diciendo, ¿qué es lo que siempre ves? ¿Qué es lo que nunca ves? ¿Qué es lo que rara vez ves? Y la pregunta how often ya es para que usted me indique a mí la frecuencia, ¿ya? How often do you? Y ahí le pone el complemento. Ahora, vamos a hacer un ejercicio porque esto se aprende haciendo ejercicios. Y he visto que poco han comentado en los discussion forums. Casi no escriben nada ahí. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer. Yo le voy a escribir una par de preguntas. Yo quiero saber qué... Algo que nunca bebe en la mañana. What do you never drink in the morning? Alcohol. Ajá, y se dice, I never drink alcohol in the morning. What do you never drink Coca-Cola in the morning? Soda in the morning. I never drink soda in the morning. Ajá. I never drink tea in the morning. I never drink beers in the morning. Okay. I ever drink, no, que ver sería... I ever drink coffee in the morning. Que siempre. Never. Always. Always. Ever. Ajá, sí es. Always es siempre. Yes, ever. Se me ha olvidado. El ever es como para preguntarle si alguna vez. Ah, ok. Ajá, pero ese se usa solo en pregunta. Ah, ok. Uh-huh. Es solo para preguntar si alguna vez ha sucede algo. Por ejemplo, Do you ever read the Bible? The Bible. Do you ever read the Bible? ¿Alguna vez lees la Biblia? Do you ever read the Bible? Sometimes. I sometimes read the Bible. I read the Bible before bed. I read the Bible always in the morning. Yeah, usted. Pero si, do you ever, es para preguntar si alguna vez. Okay. Do you ever read the Bible? Do you ever go to the beach? Do you ever drink coffee in the morning or whatever? Do you ever read the newspaper, etc.? Mm-hmm. Okay. Okay. So I'll give you 5 minutes so you can write 5 questions for your classmates. Remember the frequency adverbs. Vamos a escribir 5. O les voy a dar 5 ya hechas. ¿Qué prefieren? Las dos están bien. Cualquiera de las dos opciones. Cualquiera de las dos. Ok. Aquí hay algunas que pueden tomar para que practiquen. Aquí hay de los dos tipos y están también con el verbo to be. Pueden hacer sus propias preguntas o pueden agarrar 5 de acá y después preguntárselas entre ustedes. Luego lo voy a poner en grupo. Ahorita le voy a dar 5 minutos para que hagan las preguntas o las tomen de acá. Aquí hay algunos. What do you seldom do when you are in English class? I seldom eat snacks. Seldom es raras veces. ¿Qué es algo que haces raras veces cuando estás en clases? I seldom eat snacks when I am in English class, for example. Okay. Let's write 5 questions and then we will practice.
también el why. La siguiente pregunta, teacher. What? Esta, la, esta. La tercera. What kind of movies, what kind es qué tipo. Sí, pero al final tiene why. O sea, le pregunta. Ah, como por qué, ajá. Por ejemplo, what kind of movies do you never watch? ¿Qué tipo de película ves? Digamos que yo le contesto, I never watch horror movies. Nunca veo películas de terror. Entonces usted me dice, ¿por qué? Ah, o sea, because I have nightmares. Porque me provocan pesadillas. Es como para darle una continuación a la conversación. Okay, ready with the 5 questions? Yes. Okay, I will create sections in groups so you can ask the questions to your classmates and you can practice speaking. Okay, there you go. How are you today? Fine, Galan. Excellent. Okay. And how about you? Good, I'm fine. Fine? Yes. Okay. Let's begin with the practice. Okay. Gloria and Galan. Okay. What do you often do when you are in English class? Repeat again, please. Okay. I am repeating again. What do you often do when you are in English class? What do you often? I don't understand.
What do you often? What do you often? What is, no entiende el adverbio often? No. La siguiente palabra, often, después de often, teacher. Do. 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 ¿Cómo qué es lo que está haciendo cuando está en? Algo que hace con frecuencia en clase. What do you often do? Ah, ok. No me comprendí muy bien también. Perdón. I often write ideas. Okay, I often write ideas. Ideas. Right. I often take notes. Okay, perfect. You often take notes. Okay, and now Gloria, let's to other questions. To do a questions. Sorry. Okay. What kind of movies do you never watch? Romantic. Quiero ver, sería. I never watch romantic movies. Yes. Me too. I never watch romantic movies because it's boring? It's a little boring. Yes. Okay. I like yes. a lot. For example, los ¿cómo se llama esa película? Los las 50 ideas de no sé quién. Ah, esa es una no muy romántica. No sé, pero masoquista, según exacto. No sé, eso sí no leí nada de gracia. Ok. Now you, Galán. Okay. What thing do you seldom drink? Can you repeat, please? What thing do you seldom drink? Teacher, sorry, but I don't remember what is seldom. Raras veces. Okay. Uh-huh. Okay. For me is good because do you seldom drink? Es que la pregunta estaba así. What thing do you seldom drink? Okay. Okay, and for me it's important because you have to drink sociality. I don't know. Okay. Entendí, pensé que era de pensar. Things. What things do you seldom drink? ¿Esa era la pregunta? Exactly. Sorry for my pronunciation. No, that's okay. pero cosas de tomar. Ajá, do you seldom, era, ¿verdad? Seldom. Sí, seldom. Okay. I seldom drink Coca-Cola. I will check another group. Continue. Yeah. Thank you. I sometimes break
usually sometimes for breakfast, eggs for breakfast. What was the question? Sorry. The last something eat breakfast. Eat breakfast. What do you sometimes eat breakfast? Eat for breakfast. Ah, what do you sometimes eat for breakfast? Yes. Okay. Uh-huh. And the answer? I usually eat for eggs for breakfast. Ah, okay. That's good. I usually eat eggs for breakfast. Okay, that's good. Continue. Mirna, otra preguntita. What kinds of movies do you never watch? I never watch movies romantic. Why? Romantic movies. Romantic movies. I never romantic movies. Why? No sé cómo decirlo. Muy cursi. No sé cómo decirlo. No escucho. But usually see comedy movies. Casi no las escucho, muy fuerte está la tormenta. I usually see comedy movies. I love it, movies. Comedy movies, okay. And you, Luna? I like action movies. Me too. Mirka, what time do you usually get up in the morning? Repeat again. What time do you usually get up in the morning? I usually get up at 7 o'clock. Aya? Okay, well, I had the opportunity to listen to some of you, and I know that it's necessary to review because some of you don't remember the meaning of the frequency adverbs. Lo hicieron bastante bien, muy bien. Escuché a varios practicando, solo que sí veo que se nos ha olvidado el significado de los frequency adverbs, y hay que repasar un poco, ¿verdad?
Vamos a ver, a regresar a la pantalla anterior para recordar el significado. Ok, estos son los más comunes. Estos se los voy a mandar igual como siempre y me dicen si mañana quizás vamos a seguir practicando esto porque lo han hecho bien hasta ahorita. Solo noté que se nos ha olvidado como el significado de cada uno de ellos. Ok. Tenemos acá y always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never. Okay. Remember that always, utilizamos always y significa 100% siempre. De las veces. Siempre, siempre, siempre. Es algo que usted hace 100% de la vida. Podemos, algo que hace... take a shower. Siempre, siempre. I always take a shower. Uh-huh. I always visit my parents, etc. Luego, usually es algo que hace usualmente. No siempre, pero un 85% de las veces, como para tener idea, ¿verdad? Frequently es algo que usted hace con cierta con frecuencia de un 75%, un poco más de la mitad de las veces. Frequently. Often es seguido, seguido, I often, un 60% de las veces, ¿verdad? Eso es often, algo que usted hace seguido. Sometimes es algo que usted hace algunas veces, puede ser un 50% del tiempo, ¿verdad? Sometimes. Occasionally, es ocasionalmente es como un 40% del tiempo, es ya, y ahí vamos reduciendo. Rarely y seldom son cosas que hace raras veces. Rarely, seldom. Un rarely es un 30% del tiempo, seldom un 20%. Hardly ever es decir casi nunca. Hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. Y never, pues el 0%. Nunca. Never. Hardly ever, teacher. Pardon. Casi nunca. Casi nunca, ajá. Rarely means never, nunca. Never es nunca. Teacher, and often we don't pronounce a letter T. No, no, es como la F nada más, often. Often, oh, okay, it's clear right now. Mm-hmm. Tal vez ha oído often, often con la T es en inglés británico. El británico es más como marcado. Ellos sí la pronuncian la T often. Okay, thank you very much. Teacher. Any other question? Teacher. Yes. Rarely and seldom is the same meaning or there is a difference? Es el mismo significado, rarely y seldom. Incluso si lo buscamos, más rara veces, rara vez. La diferencia puede decir que rarely es, al decir rara veces, en un 30% del tiempo, y seldom es todavía menos frecuente. Es la única diferencia, rarely y seldom. El significado es lo mismo, solo cambia como la frecuencia, ¿ya? Rarely es como un 30% y seldom es todavía menos. Ah, ok. Pero el significado es el mismo, raras veces.
Okay. Any other question? Thank you. Teacher. Yes? I think we have a problem, in especially me, because it's difficult, maybe for me, ask the question using these adverbs. No sé, yo pienso que quizás estructurar la pregunta o hacer la pregunta, creo que al menos a mí se me hizo quizás un poquito difícil o entender la pregunta para poder contestar. Pues, quizás ahí fue donde al menos yo tuve la traba y quizás voy a repasar un poquito esto. Porque ajá, sí creo que tengo esa debilidad por ahí, y creo que pues repasándolo y viéndolo más tiempo podemos, al menos en esta, pues. Y sí, que yo estaba acostumbrado a contestar como le comentó otro compañerito por ahí, que le dijo si podemos contestar de una sola vez, sometimes, always, seldom, usually. Solo respuesta corta. Entonces, quizás aquí estoy viendo algo nuevo que hay que hacerla más larga, pues, ¿verdad? Ajá. Para hacerlo gramaticalmente bien. Entonces, sí, ahí lo que nos queda es pues, repasarlo. Mañana lo voy a repasar y en la noche, pues, volvámoslo a ver otra vez, ¿verdad? Sí, claro. Miren, la ventaja que tenemos es que vamos bien, porque prácticamente ya terminamos casi la sección 4 y solo nos queda la 5. Entonces, para eso son estas clases y no importa que digamos, ay, ese contenido ya se vio en el básico 2. No, la clase es para reforzar. Entonces, y si detectamos eso, pues lo estamos reforzando y lo estamos haciendo bien. Ahora, le voy a mandar esto y algo que usted puede hacer si tiene la facilidad de practicarlas así como están las preguntas. Ok, what do you seldom do when you are in English class? Ahora sé que seldom es raras veces, entonces voy a contestar usando el mismo adverb. Algo que raras veces hago cuando estoy en clases. I seldom eat when I am in English class. What do you often do? ¿Qué es algo que con frecuencia hace cuando está en clase? I often ask questions. I often take notes when I am in English class. Trate de escribirlas en el cuaderno con la respuesta que usted daría, utilizando el mismo que está aquí. Por ejemplo, what kinds of movies do you never watch? Una película que nunca ve. ¿Qué tipo de películas? I never, cuando responde, I never watch. Yo nunca veo. I never watch comedy movies. Horror films. Y el why lo puede dejar o lo puede omitir. El why es como para seguir la plática. ¿Por qué? Because I don't like them. Because they are boring. I have nightmares. Bad night. What do you sometimes eat for breakfast? Okay, aquí el adverb es sometimes. Algunas veces. Sometimes. Okay, algo que como algunas veces para el desayuno. Algunas veces, no siempre. I sometimes eat cereal for breakfast. I sometimes eat yogurt and fruit for breakfast. I sometimes eat tamales for breakfast. Tratar de hacerlo así. Otra cosa que puede hacer es practicarlas así como están, leerlas, tratar de pronunciar, y si tiene la capacidad o la facilidad de imprimir la hojita, imprímala dos veces, recorte cada pregunta y píquelas en partes y después trate de ponerlas en orden. Y luego revisa con la hojita que dejó sin cortar a ver si están en el orden correcto. Ese puede ser otro ejercicio. Okay, teacher. Y mañana les voy a traer un poco más de esto porque de todos modos vamos bien y terminamos la sección 4 mañana y nos queda la otra semana para las 5. Okay. Así es que ahorita es como la introducción al repaso y mañana pues vamos a afilar bien esto. ¿Sí? Sure. Okay. ¿Podría poner otra vez la imagen de la frecuencia?
Sí, para capturar la pantalla, por favor. Okay, está bien. Es esta, ¿verdad? Sí, perfecto. Lo va a enviar, teacher. Sí, se lo voy a enviar, sí. Gracias, gracias. Ok. So, time is over. Gracias a Dios nos dejó terminar la clase, la lluvia. Sí. So, see you tomorrow, and I will send you the materials to the WhatsApp group so you can. Thank you, teacher. See you. Thank you, teacher. Good night. Thank you. See you. Thank you. Bye. Tomorrow. Have a good night. Good night. Thank you. Okay.